¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 7, versículo del 1 al 2 y del 25 al 30. Hoy contemplamos el pasaje cuando Jesús subió a la fiesta de los tabernáculos y se puso a enseñar en el templo, y levantando su voz gritó: «Me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino del que me envía. Pero vosotros no le conocéis, yo sí le conozco porque procedo de él». Quisiera fijarme hoy en esta frase: Jesús gritó levantando su voz en el templo. Hace más de 20 siglos que Jesús alza su voz, pero la mayoría de los hombres siguen sordos a esa voz. El Señor habla por medio de sus ministros, de las Escrituras, de los ejemplos de los santos, habla por los acontecimientos de la historia y de la vida diaria, habla por los desastres naturales y humanos, y aún hay muchos que no saben o no quieren escucharlo. Hoy podríamos hacernos dos preguntas. La primera es: ¿sabemos nosotros escuchar la voz de Dios que todos los días nos habla? En la Cuaresma la Iglesia nos recuerda la frase del Salmo: «Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón». ¿Hasta cuándo, hermanos, seguiremos haciéndonos los sordos a esa voz divina que nos llama a la conversión personal? Porque es muy fácil lamentarse de la frialdad e indiferencia religiosa que reina en el mundo, pero recordemos que la salvación es un asunto personal. En tu vida, ¿sabes escuchar esa voz de Dios? En esa persona que te da un consejo, en ese acontecimiento doloroso por el que estás pasando, en esa crisis personal, en esa voz interior que te invita a dejar de pecar o a entregarte más a Dios, en esa enfermedad que estás sufriendo, en esa situación, Dios te está hablando. Pero ¿saben por qué no nos gusta escuchar esa voz? Porque sabemos que nos va a exigir cosas que nosotros no estamos dispuestos a darle. Porque escuchar la voz de Dios debe ir seguido de un hacer su voluntad. Escucho para obedecer. Y si no quiero obedecer, me es más fácil hacerme el sordo. Luego, si tú dices que no escuchas la voz de Dios, debes preguntarte con la mano en el corazón si es que tienes miedo a que Él te pida eso que tú no quieres soltar. Porque cuando uno tiene verdadero deseo de agradar a Dios en todo y de no negarle nada, es capaz de escucharlo en todas partes y en toda situación. Y su voz es dulce, es suave, es una voz que te da una paz que no te puede dar nada de este mundo, aunque te exija cosas que te hagan sufrir. Sabes que en esa voz también encuentras la fortaleza necesaria para entregarte. La segunda pregunta es: ¿conocemos nosotros a Dios? Jesús hoy nos dice que Él conoce al Padre porque procede de Él. Luego, para conocer a Dios hay que hacerse semejantes a Él. Hay que luchar cada día por alcanzar una mayor identificación con Jesús. Solo así podremos decir que le conocemos de verdad. Mientras nosotros queramos seguir anclados en nuestros pecados, pasiones, caprichos, en nuestra vida al margen de la voluntad de Dios, no podemos decir que le conocemos, porque el conocimiento engendra el amor y el amor lleva a la identificación. No puede haber en ti conocimiento de Dios si no le amas cada vez más, y no puedes decir que le amas si no estás dispuesto a parecerte a Él. Y en esta Cuaresma, la liturgia nos muestra una vez más al vivo quién es ese Jesús al que queremos seguir. Es un Jesús despreciado, humillado, calumniado, rechazado, herido por amor, entregado hasta la muerte. Luego, hasta que en tu vida no logres asimilar ese abajamiento, no puedes decir con verdad que le conoces. Hoy quieren presentarme un Jesús glorioso y triunfante. Es verdad que Él ha triunfado, que ha resucitado, pero para llegar a esa resurrección,
Es imprescindible primero pasar por la cruz, subir al Calvario. Nadie mejor que María comprendió esta verdad. También ella, como su Hijo, tuvo y quiso recorrer la vía dolorosa. Su amor a Dios y a los hombres la llevó necesariamente a vivir y morir crucificada. Y solo después de su Calvario, pudo también recibir ella el triunfo de su ascensión gloriosa. Que ella nos enseñe el arte de amar, que no se aprende sino en la escuela del padecer.